Some of those that work forces are the same that brought crosses. Some of those that work forces are the same that brought crosses. Some of those that work forces are the same that brought crosses. You do what they told you. Now 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 you're under control. Now you do what they told you. Now you're under control. Now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you. Now you're under control. Won't you die? Estas ideas políticas revolucionarias se convertirían en la señal de identidad más clara de la banda junto a su perfecta combinación de rap y metal. Rage Against the Machine, posiblemente, como ya cité en la cabecera del podcast, una de las más influyentes formaciones de los 90. Sus letras ardientes provocaron la constante censura, pero a pesar de ello, discográficas como Epic no dudó en publicarlos. La primera contradicción como grupo y de la industria musical como tal. A finales de los 90, desde Jacksonville, Florida, cinco jóvenes saltan al estrellato con su segundo álbum de estudio con el productor Terry Day. El resultado, Significant Other, donde colaboran Jonathan Davis, Korn, Scott Weiland de Stone Temple Pilots y el rapero Method Man. Dentro del trabajo se encuentra Nuki y con él la polémica. Durante su actuación en Woodstock 99 se producen varios asaltos sexuales entre el público. Los sectores mediáticos más conservadores pusieron el grito en el cielo acusándoles de mitigar la violencia contra las mujeres. Pese a todo, Significant Other volvió a ser número uno, desbancando a los Backstreet Boys.
El coro es un riff pegadizo de guitarra que fue el que hizo popular a la canción. Letras aparte, en el lenguaje urbano británico, Nuki significa sexo. Y en la enciclopedia musical, Nuki es el sencillo más robusto de Limp Bizkit, hecho de hip hop y metal a partes iguales, producto de los impulsos propios de la juventud de Fred Durst, su líder y vocalista, plasmados en su primer sencillo para adelantar Significant Other. Los Ángeles, como no, también ha dado bandas que buscaban su estatus dentro del nu metal. De allí son Crazy Town, quienes también a finales de los 90 editaron The Gift of Gain. Toxic, que empieza a sonar, y Butterfly alcanzó el número 1 en el Billboard en marzo del 2001. El trabajo de los angelinos vendió más de 2 millones y medio de copias y recaudó 1,5 millones de dólares solo en Estados Unidos. Organic, manic, mind you find a frantic, just the way we planned it. See, we be stomping around the planet, and we stand alone. We infiltrate your chromosome, no clone. Our DNA has got a strain of its own. It looks toxic. The Gift of Gain parece estar pensado para molestar a los padres de los adolescentes que consumían a finales de los 90 géneros como el nu metal, practicado por Crazy Town. El disco presenta algunos estilos diferentes, pesadas y duras como Thin Fast, orientadas a la danza, y los sintetizadores como Dark Side o Butterfly, o extrañas e incómodas como el rap contundente de este Toxic, con un estilo y una estética orientada a un público más joven. Cada 15 días podrás escuchar Estudio 54 Podcast a la carta, la mejor selección musical que podrías imaginar. Sígueme. Chap Suey es una canción de System of a Down, pertenece a Toxic City, LP con el que la banda de Los Ángeles obtuvo su primera nominación en los Grammy a la mejor interpretación de metal. La temática de su letra es muy peculiar, trata de cómo se nos considera de manera diferente según la forma en cómo morimos, con referencias a la crucifixión de Jesús, donde su cantante armenio, Serge Tankian, cita algunas de las frases del poeta antes de morir. Wake up. 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 Wake up
righteous suicide. I cry when angels deserve to die. Wake up! Wake up! Grab my shampoo and a little makeup. I just got to fade away. Would you leave the keys upon the table? Another fable, you wanted to grab a brush and put a little makeup. You wanted to, I discussed the baby with the shake up. You wanted to, why'd you leave the kids up on the table? You wanted to. Well, I don't think you trust in my self-righteous suicide. I cry when angels deserve to die. Righteous suicide. I cry when angels deserve to die. Tal fue la repercusión del tema Chasui, el hit de Sister of a Down, que a día de hoy ha superado las 1,000 millones de reproducciones en YouTube, sumándose a otros monumentales himnos de rock como el Smells Like Teen Spirit de Nirvana, November Rain de Guns N' Roses o In the End de Linkin Park, una canción que plasma el espíritu de la música de System of a Down. Nada es lo que parece y sin embargo está ahí. Letras y músicas retorcidas por un grupo de músicos activistas y comprometidos con la época que les tocó vivir. Shabatas, el gran éxito de una banda legendaria originaria de Brooklyn, Nueva York, donde domina una extrema agresividad rapeando con un solo de guitarra con un efecto parecido a un chirrido. Se extrajo como primer sencillo del adelanto de Three Communication, editado en 1994, considerado como emblemático en la música de los 90. Los Beastie Boys con este trabajo recopilan sonidos y estilos que el trío venía probando en sus LPs previos.